Bajo la premisa de guerra de todo el pueblo, los universitarios cienfuegueros se dieron cita para fortalecer la capacidad defensiva y la preparación política e ideológica de la comunidad estudiantil. Desde la unidad e integración, los jóvenes demuestran su apoyo para mantener las conquistas de la revolución. El objetivo de nuestra universidad es formar profesionales competentes y comprometidos con la revolución, y bueno, el Bastión nos brinda esas herramientas, tanto militar como teórica, como práctica, de la FARC y de todo el esfuerzo que hacen esos compañeros a veces para mantener la tranquilidad o el ejército de nuestro país. El conocimiento de las diferentes cualidades combativas y la práctica en variados procedimientos ocupó la preparación, donde también se sumaron los profesores. Además de los ejercicios, se fomentó el conocimiento teórico. Las áreas de la primera que veo por aquí es la del tiro, cómo se arma y se desarma un fusil en tiempo de guerra. Y la importancia que tiene la preparación como es esta en estos momentos de paz. Cómo se traza la estrategia para llegar a un punto y cómo defendemos al personal, o sea, ya sea las personas civiles o militares que estemos en la trinchera. Ahora nosotros estamos como en la trinchera, aprendiendo a cómo movernos, cuál es la función del fusil, qué alcance tiene. El Bastión Universitario en Cienfuegos constituyó otra experiencia donde las áreas de estudio permitieron la preparación para la guerra no convencional y la defensa del país. Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.